La tradición le permitió conservar su estatus como amo de la selva, pero la mano del hombre llegó a transformarlo casi en una mascota doméstica. Este animal vino desnutrido, lo han abandonado, y bueno, simplemente lo que hice fue criarlo. ¿Cuáles son las precauciones que usted tiene que tomar para tener un león en el fondo de su casa? ¿Hay riesgo para los vecinos? Bueno, generalmente cuando se habla de este tipo de animal se involucra la ferocidad, pero quiero destacar algo que es muy importante, ¿no? La ferocidad del animal es cuando se captura directamente de la selva, o sea, se trae un animal para hacerlo trabajar en circos o en otros lugares donde son maltratados, no todos, pero en su mayoría. Este animal es distinto porque ha sido domesticado, o sea, criado en familia, y ferocidad no tiene, no es un animal agresivo, es un animal domesticado. Procedimos a notificar al señor que en 72 horas la tiene que retirar. La municipalidad de Avellaneda decidió la medida del traslado del animal a raíz de la denuncia de un vecino, que sin embargo parece ser el único afectado. Una sola familia que protestó y empezó a levantar firma, alguna gente le firmó y alguna no. Y nada más que eso, le molesta porque le molesta a toda esa gente. A mí me parece que no tienen que sacar al animal, porque es un animal bueno. Ajeno a las opiniones de los vecinos, este rey de la selva se llama Ra, y hasta que se mude al zoológico de Buenos Aires, vive en Villa.